Muy buenas noches, le saluda John Kendrick O. Beltrán y es para mí un gusto darle la más cordial bienvenida a la octava conferencia de este espacio formativo virtual denominado Investigación y Saber, impulsado por la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Reciban un cordial saludo de parte del Gerente de Educación y Deportes, el señor Christopher Cesevich Arriaga, con el deseo de que esta actividad sea de gran provecho para todos. Hoy tendremos la conferencia Investigación en el área de la salud, capital racional para hacer frente a los retos contemporáneos, a cargo del doctor Josnel Martínez Garcés, quien nos honra con su presencia en esta noche. Pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom. Nuestro conferencista invitado es el doctor Josnel Martínez Garcés, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, magíster en Gerencia de Empresas, contador público, coordinador de investigación en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, Colombia, docente de posgrado en la Universidad Simón Bolívar, Colombia, editor en jefe de SUMA, revista disciplinaria en Ciencias Económicas y Sociales. Tesorero de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación entre los años 2020-2021. Investigador acreditado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia en la categoría asociado. Bienvenido, doctor Osnel Martínez Garcés. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, pues agradecido por la invitación y por la generación de estos espacios de socialización, de interacción y sobre todo de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Específicamente aquellas que se adquieren a través de lo que es la investigación como uno de los pilares fundamentales de lo que es la formación académica y universitaria. Como bien mencionó el doctor John, pues nuestra conferencia de esta noche se titula Investigación en el área de la salud, capital relacional para poder hacer frente a los retos contemporáneos. En este sentido, pues sabemos que desde el punto de vista de la institucionalidad de las universidades, ellas se fundamentan en tres funciones sustantivas, que son la docencia, la investigación y la extensión. La docencia, pues obviamente como su nombre ya lo indica, es todo lo relativo al proceso formativo disciplinar de los estudiantes. Lo que será la extensión es la conexión de la universidad con su entorno para poder ofrecer soluciones a las problemáticas que se presentan. Y dentro del área de investigación o dentro del pilar fundamental de la investigación, es como una especie de hibridación entre los dos pilares anteriores, ¿no? Porque a través de la docencia o a través de ese conocimiento formativo se pueden entonces implementar o generar estrategias para dar solución a los problemas del entorno. Es interesante notar que dentro de los tres pilares fundamentales, el hombre, no como género, sino más bien como elemento existente dentro del universo, ¿no? Se ve un elemento fundamental para el desarrollo de estas tres actividades. Si bien es cierto que dentro de las instituciones universitarias pues, hay factores externos que inciden en su correcto funcionamiento, específicamente en el desarrollo de esas funciones sustantivas, también hay elementos internos que inciden en la forma en cómo se gestionan estas funciones. Pero a pesar de que existen estos elementos, sigue siendo el hombre el eje fundamental de toda esta situación. Por eso entonces decimos que desde el punto de vista del Estado es necesario asumir una política de formación de investigadores. ¿Por qué? Porque no puede haber docencia, no puede haber investigación ni extensión si no existen las personas capacitadas o formadas para poder desarrollar. Y se considera que actualmente los países, específicamente los de América Latina, presentan una gran debilidad en cuanto a la respuesta de los investigadores a problemas que deben ser abordados. Es decir, al parecer hay como una desconexión entre la realidad que experimenta el entorno y lo que se está investigando a través de las universidades y de sus distintas unidades de investigación.
En este sentido, si hacemos una mirada a nivel mundial en cuanto a cómo están las cifras en los gastos en investigación y desarrollo por parte de los países, pues las cifras son bastante preocupantes, ¿no? Empezando por el hecho de que no hay datos actualizados, o por lo menos en el Banco Mundial, no hay datos actualizados a la fecha de cuánto ha sido el gasto en investigación y desarrollo en los países. Es el último dato que pudimos conseguir del Banco Mundial. Corresponde al año 2017, donde nos habla que el Producto Interno Bruto a nivel mundial de los países que se dedica al gasto de investigación y desarrollo es apenas el 2,22%. Si hacemos una mirada a los países de América Latina, pues Brasil apenas el 1,26%, México el 0,49%, Chile el 0,36%, Colombia el 0,24%, y creo que Perú, Ecuador, Bolivia, el resto de los países, pues hablamos de porcentajes incluso mucho menores que estos que mostramos en la gráfica. En cuanto a la cantidad de investigadores por cada millón de habitantes, pues obviamente la cifra es consecuente con la gráfica anterior. Los datos tampoco están completamente actualizados, como les dije, en la página del Banco Mundial, pues hay esa debilidad. Pero podemos ver que en el mundo, para el año 2011, cuando es apenas que se nos muestran estos datos, hablamos que existían cerca de 1.080 investigadores por cada millón de habitantes. Si nos enfocamos en los países de América Latina o en algunos de ellos, pues en Brasil hablamos que hay 888 por cada millón de habitantes, en México serían 252, en Chile 494, en Venezuela 300 y en Colombia 88. Entonces, toda esta problemática latente a partir de esos factores internos, esos factores externos y la misma capacitación y adquisición de competencias por parte de los investigadores para responder a los problemas del entorno se ve reflejado en esta cifra, ¿no? Porque evidencia, sin duda alguna, un desinterés por parte de los gobiernos en fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación. Cuando hablamos que hay un Producto Interno Bruto menos del 1% dedicado al gasto de investigación y desarrollo, genera como una especie de alerta, ¿no? En cuanto a mirar qué tanta importancia se le está dando este elemento para el desarrollo regional. Y obviamente al notar que hay tan pocos investigadores por cada millón de habitantes, pues se queda insuficiente la cantidad de personas con las competencias adecuadas para poder solucionar los problemas de su entorno. Ahora bien, esas son las cifras como generales, ¿no? En términos de investigación. Ya cuando nos centramos en la investigación en salud, digamos que la situación se vuelve un poco más compleja, ¿no? En primer lugar, podríamos empezar por lo más reciente, ¿no? Que es el tema pandémico. Sabemos que toda esta situación del COVID-19 ha transformado la forma de hacer docencia, la forma de hacer investigación y la forma de hacer extensión. Sobre todo, si lo miramos desde un punto de vista positivo, ha como generado los espacios para poder indagar en nuevas formas de investigación. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, nos referimos puntualmente al tema de poder ver el impacto del COVID-19 en el bienestar de las personas, del punto de vista psicológico, del punto de vista físico, ¿no? Por los síntomas que genera la enfermedad. Y sobre todo, y lo más imperativo sería el tema de generar estrategias de vacunación. Y más que estrategias de vacunación, sería opciones de vacunación. Sabemos que ahorita, pues, el tema de las vacunas aprobadas a nivel mundial se concentra en muy, muy pocas vacunas. En América Latina se han venido haciendo como algunos ensayos, pero hasta ahorita no ha habido una que se considere como adecuada para un proceso de vacunación. Y bueno, eso genera dos perspectivas, ¿no? Por un lado, pues nos muestra lo mal que estamos en temas de investigación en salud. Y por otro lado, pues nos brinda una oportunidad también, ¿no? Porque sabemos que pues la crisis siempre es la madre de la innovación, ¿no? Entonces, a través de esa problemática latente, pues digamos que se genera la oportunidad también de explorar esta forma de investigar dentro del área de la salud. Sin embargo, hay unos retos bastante puntuales que harían como más cuesta arriba todo este proceso, y es el mismo tema, por ejemplo, de las cuarentenas, el mismo tema del confinamiento, que hace pues que no se pueda tener acceso a los laboratorios, que de repente los docentes investigadores que desarrollan
este tipo de proceso también vean como truncado un poco la posibilidad de poder desarrollar investigaciones en este sentido. Así que bueno, el panorama de la investigación en salud, digamos que se ha complejado a partir de este fenómeno reciente que estamos experimentando. Obviamente sí ha habido, por supuesto, algunos avances, ya los conocemos por el mismo tema de la vacunación, pero muchos países, digamos, a partir de ahí también han empezado a darle apertura a algunos sectores económicos. Hay países donde las universidades han empezado a reactivarse, cuando ya han logrado alcanzar una inmunidad lo suficiente como para eso. Entonces, bueno, digamos que el escenario empieza también como a dinamizarse un poquito en este sentido. Ahora bien, sería importante definir la función de los centros de investigación y cuál es la génesis de estos centros de investigación. Los centros universitarios de investigación, bueno, en primer lugar, lo que buscan es fortalecer su capital intelectual al ver a través del conocimiento compartido una respuesta a las demandas del entorno. Entonces, aquí también encontramos un primer elemento de lo que es hacer investigación, ¿no? Que se trata del trabajo colaborativo o de ese conocimiento compartido que se genera a través del intercambio de experiencias y conocimientos y saberes, ¿no? Lo cual, por supuesto, va a brindar una respuesta a esas demandas o esos problemas del entorno, específicamente en el tema que estamos hablando, ¿no? Que son temas de salud. Segundo, establecer nuevas formas de hacer relevante la organización de la producción, distribución y uso de ese conocimiento. Porque los investigadores y la función investigativa en las universidades, lamentablemente, no vamos a decir que en todas, porque pues, siempre hay excepciones, ¿no? Pero digamos que en líneas generales ha habido mucha fortaleza en cuanto a la producción de conocimiento. Y bueno, basta con mirar los rankings latinoamericanos o hasta incluso mundiales sobre el posicionamiento de las universidades frente a la generación de contenido, ¿no? Sin embargo, hay un grave problema en lo que es la distribución y uso de ese conocimiento. Porque ya el tema de hacer investigación y el de generar, por ejemplo, artículos científicos y todo lo demás se ha vuelto un tema más de tipo normativo o más de tipo de cumplimiento a una función que de buscar realmente ofrecerle la respuesta a esa comunidad en la cual pretendíamos estudiar un problema determinado. Entonces desarrollamos todo el proceso investigativo, venimos y vamos a las comunidades, tenemos un acercamiento, hacemos la metodología que sea que estemos aplicando, generamos el producto de investigación, se envía a una revista, se publica y ahí queda todo. Finalmente, la comunidad no termina por conocer qué se supo a través de la investigación y más allá de eso, cómo se puede solucionar esa problemática. Entonces, digamos que los centros de investigación deben más bien apostar a ese paso adicional, ¿no? Que es la distribución y uso del conocimiento para poder efectivamente responder a los problemas de su entorno. Y lo otro es resaltar que es en el seno de la conformación del capital intelectual donde han nacido y se han desarrollado los centros, institutos, unidades y grupos de investigación en las universidades. Entendiendo entonces que todas estas formas de organización e investigación nacen y se desarrollan a partir del fortalecimiento del capital intelectual. Y entonces en este sentido ya empezamos a ver la relación que tiene este capital intelectual con lo que es el desarrollo investigativo. Existen muchos conceptos sobre lo que es capital intelectual. Obviamente, yo les traje para compartir uno que es con el que me siento más identificado. Y es que el capital intelectual podemos entenderlo como la acumulación de conocimiento. Y si hablamos de acumulación, quiere decir que ese conocimiento debe estar creciendo de manera constante. ¿Qué va a hacer ese conocimiento? Bueno, va a crear valor o riqueza cognitiva en una organización. Entonces empezamos a hablar del carácter intangible del conocimiento desde el punto de vista del enriquecimiento organizacional. Esa naturaleza intangible o de recursos y capacidades basados en conocimiento, por supuesto que deben ser combinados con una serie de estrategias a través de las cuales, con un capital físico, se puedan producir bienes y servicios para generar ventajas competitivas. Este concepto no solamente aplica en términos empresariales, ¿no? Sino que por supuesto es completamente aplicable a lo que es la gestión de los centros de investigación
porque ellos también deben generar ventajas competitivas, también deben generar bienes y servicios. Porque, por ejemplo, un laboratorio de bioanálisis puede prestar servicios perfectamente a la comunidad, por ejemplo, ¿no? O un laboratorio, no sé, endocrinólogo, pues también puede prestar sus servicios, ¿no? Entonces, no solamente es el hacer investigación para publicar artículos científicos, sino también es hacer investigación para ofrecer servicios a las comunidades y al entorno. En este sentido, ese capital intelectual se ha venido estudiando durante los últimos cerca de 30 años, ¿no? Y se han venido desarrollando algunos modelos para la gestión del capital intelectual. El modelo más reciente nació en la Universidad Complutense de Madrid por el doctor Eduardo Bueno y su grupo de colaboradores, donde proponen el modelo Intellectus. Ese modelo Intellectus nos habla de que el capital intelectual está integrado por cuatro tipos de capital. Un primer capital, que es el capital humano, que es el que está relacionado con las personas que forman parte de la organización. Pero las personas vistas a través de los conocimientos, las experiencias, las capacidades que tienen y la forma en cómo pueden utilizarla para el crecimiento organizacional. Recordemos que si bien se llama capital humano, como estamos hablando de personas, las personas realmente no están, digamos, amarradas a una organización, ¿no? Por eso es que ha también como evolucionado mucho el concepto de recurso humano, porque después ya no se dieron cuenta que realmente no es un recurso como tal, ¿no? Porque el recurso es algo que le pertenece a la organización y las personas pues no le pertenecen a la organización. Sin embargo, en la gestión del capital intelectual, obviamente el tema humano se vuelve elemental porque son las personas las que desarrollan y generan conocimiento. Un segundo capital dentro del capital intelectual sería el capital estructural. Y esto es lo que tiene que ver más con la organización como tal de las instituciones, ¿no? Eso está integrado aparte por el tema tecnológico, es decir, todas esas capacidades tecnológicas y de innovación que se puedan tener dentro de la organización y de cómo estas contribuyen a el ser unidas con el conocimiento de las personas, generar esa ventaja competitiva. Un tercer tipo de capital dentro del capital intelectual es el capital relacional, que es sobre el cual vamos a ahondar en esta sesión, y tiene que ver con la forma en que la organización y las personas que la integran se relacionan con sus stakeholders o con sus partes interesadas, ¿no? Y cómo esas relaciones contribuyen al fortalecimiento del conocimiento adquirido, a la socialización de ese conocimiento y sobre todo a la forma en que se puede aplicar a esas personas interesadas en la institución. Y en este modelo Intellectus se propone un cuarto y nuevo capital, que es el capital de la innovación. Este capital de innovación se considera que se va a potencializar a través del desarrollo de los tres capitales anteriores. Es decir, que no puede haber capital de innovación si el tema humano, estructural y relacional presenta alguna debilidad. Ese capital de innovación va muy ligado a lo que es el tema del emprendimiento, pues al tema de el desarrollo de nuevos productos y procesos, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo este panorama que hemos mencionado grosso modo, nos permite centrarnos en un capital específico, ¿no? Que es el capital relacional y su incidencia en la investigación en salud para hacer frente a pues, todas estas problemáticas contemporáneas que hemos estado experimentando. Así que vamos a definir qué sería entonces el capital relacional, ¿no? Le traje también algunos conceptos pues, con los que me siento más identificado, empezando por el concepto que brindan los mismos autores que proponen el modelo, que son Bueno y pues, su equipo de trabajo, quienes nos hablan que el capital relacional es un conjunto de conocimientos que se integra a la organización y a las personas que le integran, como una consecuencia derivada de la cantidad y calidad de las relaciones que de forma continua mantiene con los distintos agentes del mercado y con la sociedad en general. A través de ese concepto podemos entender que esos conocimientos que se generan en la organización a través de las personas vienen dados, pero de las relaciones que mantiene con los agentes del mercado y con la sociedad. Es decir, no hablamos solamente del conocimiento intrínseco de cada ser humano o de cada individuo que forma parte de la institución,
sino que hablamos del conocimiento que se adquiere a través de la relación que puedo tener yo con otras personas, con otras instituciones o con otro mercado. Machorro Mercado, Cernas y Romero nos dicen que el valor que poseen las relaciones entre la organización y los distintos entes económicos y sociales con los cuales se relaciona para el normal desarrollo de su actividad junto a la percepción que estos tengan sobre ella. Notamos allí entonces que esos entes externos van a terminar permeando la calidad de ese conocimiento que se va a adquirir a través de esa relación. Por lo que entonces hablamos de que al momento de establecer esas relaciones con las partes interesadas, esto debe ser, pues, digamos, lo más sabiamente posible, ¿no? En el sentido de ser estratégicos al momento de establecer con qué organizaciones vamos a establecer ese tipo de relaciones. Y finalmente, Benito y Esteban nos hablan de que el capital relacional recoge el conocimiento presente en las relaciones mantenidas con el entorno como la base de la calidad y sostenibilidad de los clientes y partes interesadas de cara al logro de los objetivos organizacionales. En este sentido, cuando hablamos de centros de investigación o unidades de investigación, cualquiera sea su manifestación, el concepto de cliente sigue vigente, ¿no? Porque ya comentábamos que se debe buscar la manera de prestar servicios para solucionar los problemas del entorno. Entonces, quienes prestan los servicios de estos centros de investigación en salud, pues terminan siendo obviamente sus clientes, ¿no? O las personas que se benefician de la investigación que allí se genera y los servicios que allí se prestan. En este sentido, pues el capital relacional está integrado por dos elementos a su vez, que sería el capital negocio y el capital social. El capital negocio está más vinculado a las personas desde adentro de la organización y de las relaciones que mantiene la institución con esas personas, mientras que el capital social como parte del capital relacional apunta más a las relaciones que se mantienen con agentes externos a la institución. En ese sentido, pues aquí presentamos un cuadro, ¿no?, con los indicadores que figurarían para cada tipo de capital y sobre los cuales vamos entonces a dialogar frente al tema del sector de la salud. Fíjense que dentro del capital negocio, y lo primero que se toma en cuenta son las relaciones con los clientes o las relaciones con esas personas que buscan los servicios que se prestan en los centros de investigación. Las relaciones con los clientes se vuelven elementales dentro del proceso de sostenibilidad de los centros de investigación en salud. ¿Por qué razón? Primero, porque son los principales generadores de insumo de información para hacer investigación. Es decir, yo debo mirar en mi entorno qué es lo que está ocurriendo para saber sobre qué voy a investigar y qué propuestas o soluciones voy a plantearle a ese entorno en el cual yo me estoy desarrollando. Te digo que las relaciones con los clientes, pues, es un tema elemental, además de lo ya mencionado, también porque es a través de ellos que se pueden recibir recursos, ¿no?, o generación de ingresos propios en las instituciones. Muchas instituciones, dependiendo de su carácter, si son públicos o privados, sabemos que si es público, pues se sustenta de lo que el gobierno asigna, ¿no? Si es privado, pues digamos que lo elemental o lo más grueso del ingreso por lo menos es la matrícula académica. Pero a través de la investigación se puede ver también otra fuente de generación de ingresos. Y a través de esa relación con los clientes, cuando se encuentra fortalecida, pues que se puede empezar a generar ese tipo de estrategia. Dentro del capital negocio también aparece como relevante el tema de la relación con proveedores. Específicamente en el tema de la salud, esta relación con proveedores es muy importante porque sabemos que para desarrollar procesos médicos o procesos relacionados al tema de la salud hace falta insumos. Y esos insumos pues, son aportados o son gestionados por proveedores muy, muy específicos, ¿no?, de este tipo de insumos. Entonces es importante que se establezcan relaciones sólidas y adecuadas con los proveedores para poder garantizar la obtención de esos insumos y de esa manera la sostenibilidad de la prestación del servicio. Dentro del capital negocio también figura lo que son las relaciones con los accionistas, instituciones e inversores. El tema de los accionistas pues, va a depender mucho, obviamente, de la naturaleza de la institución, ¿no? Si es una institución privada y dependiendo del fin, si es de lucro o si no es de lucro, pues podríamos hablar de accionistas.
Caso contrario, hablaremos de relaciones con inversionistas, ¿no? O personas interesadas en aportar de su capital para poder fortalecer estos centros de investigación. Es importante que cuando las instituciones se enfrentan a problemas financieros, suele ocurrir mucho con las instituciones públicas más que todo, ¿verdad? Se busque la manera de generar estas relaciones con inversionistas para la obtención de esos recursos. Ya que el tema de la salud puede resultar muy atractivo para personas o instituciones que tengan capitales suficientes y que decidan o estén pensando invertirlos en algún sector que pueda ser bastante rentable, como termina siendo el tema de la salud. El otro punto es las relaciones con los aliados, porque bueno, muchas veces estos centros de investigación en salud requieren de alianzas estratégicas con instituciones similares o instituciones que presten servicios complementarios para garantizar un adecuado portafolio de oferta, ¿no?, a sus clientes. El tema de las relaciones con los competidores también resulta relevante, porque bueno, hay que entender que dentro del tema de la salud también hay competencia, ¿no? No es un sector que se escapa de esa realidad. Así que conocer los competidores puede ayudar también a que los centros de investigación en salud generen estrategias adecuadas de sostenibilidad. Ya el tema de las instituciones que promueven y mejoran todo lo que es el tema de la calidad se ha vuelto relevante también en los últimos años a partir del surgimiento pues, de las normas ISO, todo este tema de las certificaciones de calidad que en muchos países se ha implementado y que termina siendo un factor de decisión de los clientes, ¿no? Muchos clientes buscan que las instituciones o los organismos que les prestan servicios pues estén certificados y normalizados en temas de calidad. Así que bueno, también se vuelve un asunto bastante relevante. Y por último, dentro del capital negocio, no por ello menos importante, es la relación con los empleados. Como ya mencionábamos en algún momento, el tema humano se vuelve fundamental dentro de lo que es la supervivencia de cualquier organización, no solamente el centro de investigación, ¿no? Ahora, aplicándolo al tema de los centros de investigación, es importante que las relaciones con los empleados sean también adecuadas, ¿no? Primero, por el tema de poder contar con personal que esté cualificado para poder realizar las funciones que le correspondan, ¿no?, dentro del centro de investigación. Segundo, por el tema también del clima laboral, ¿no? Y tercero, y no menos importante, por el tema de la atención al cliente, que termina siendo un factor decisivo también al momento de yo mirar a quién o en qué organización voy a buscar algún tipo de servicio dentro del área de la salud. Un segundo componente dentro del capital relacional tiene más que ver con lo que es el tema social, ¿no? Es como mirar un poquito más hacia afuera y hablamos de lo que son las relaciones con las administraciones públicas. En el tema de la salud, las relaciones con las administraciones públicas también es bastante delicado porque sabemos que todo el tema médico y de salud se encuentra muy, muy normado, ¿no? Entonces siempre hay como que mirar el tema normativo, el tema legal, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, la permisología para poder prestar algún tipo de servicio. Ahora, a partir de la pandemia, todo el tema de bioseguridad, control de aforos, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante sería el tema de las relaciones con los medios de comunicación y la imagen corporativa. Y bueno, a partir de todo este asunto del marketing digital, donde ya vemos que prácticamente todo lo compramos por internet, casi todo, ¿cierto? Y que a partir de la pandemia se ha fortalecido más porque muchos negocios han tenido que migrar a plataformas tecnológicas para poder seguir funcionando, porque ya de repente el nivel de ingreso no les permite el costeo de un espacio físico. Entonces, esto genera también una oportunidad en los centros de investigación en salud de hacer uso de los medios de comunicación para dar a conocer los servicios que ofrece, ¿no? Y a través de ese medio pues generar fidelización de clientes, clientes nuevos, etc. Otro tema dentro del capital social son las relaciones con el medio ambiente, todo el tema de residuos que se generan a través de los centros de investigación y a través de la actividad médica en general, pues debe ser controlado sobre todo para el tema de la preservación del medio ambiente. Ya hemos visto incluso pues andan robando muchas imágenes, ¿no?, de cómo el tema de los tapabocas
en el mar, pues ya están también por cantidades. Y bueno, todo el impacto negativo que eso termina causando tanto a la flora como a la fauna terrestre y marina, ¿no? Así que es importante el tema también de la preservación del medio ambiente en este sentido. Relaciones sociales, entendidas como la vinculación de la universidad con otras instituciones o otros organismos de su entorno, y lo que vendría siendo la reputación corporativa. El tema de la reputación es un tema que requiere tiempo, ¿no? Para que, por ejemplo, un centro de investigación en el área de la salud que preste servicios al público sea reconocido, pues debe tener tiempo, sobre todo debe tener una calidad en los servicios prestados y eso le va a generar una reputación corporativa. Entonces, ahí nos damos cuenta que el capital relacional tiene esas dos incidencias o presenta esas dos incidencias dentro de lo que es la gestión de la investigación en salud. Por un lado, desde el punto de vista interno, el fortalecimiento de las capacidades para poder mantener a los clientes, poder ofrecerles un servicio de calidad, contar con proveedores que puedan suministrar insumos de manera oportuna y adecuada, establecer alianzas o estrategias de inversión con agentes externos que le permitan dar continuidad a la prestación del servicio, conocer la competencia para saber qué están ofreciendo y cómo puedo mejorar lo que ellos ofrecen, la normalización de procesos a través del sistema de gestión de calidad y la adecuada contratación en relación con los empleados y colaboradores. Desde el punto de vista social, decimos entonces que para poder hacer frente a todas esas problemáticas contemporáneas que han surgido a partir del COVID-19 y otras enfermedades también, porque ya pareciera que solamente fuera COVID, pero realmente no es así. Todas las enfermedades que ya existían, pues, siguen su curso. Entonces, en ese sentido, pues el conocer y el poder establecer relaciones con la administración pública va a ayudar a todo el tema legal, a todo el tema jurídico, a todo el tema de permisología, lo que sería también el aprovechamiento de la tecnología y de las redes sociales para poder establecer alianzas y estrategias de marketing a través del cual se pueda dar a conocer los servicios que se ofrecen y que se pueda también generar una estrategia de fidelización de clientes y de captación de nuevos clientes. Todo lo que tiene que ver también con la defensa del medio ambiente, la preservación del medio ambiente, entendiendo que tenemos un solo planeta en el cual vivimos, ¿verdad? Y bueno, que si salimos de la pandemia no se nos generemos algún problema después por el tema del mal manejo de residuos, las relaciones sociales y finalmente la reputación corporativa como la manera en la que estos centros de investigación en el área de salud se pueden posicionar dentro del mercado para poder garantizar, por un lado, su permanencia a través del tiempo y por otro lado, satisfacer la demanda de su entorno. Ya a manera de conclusión, pues podemos decir que ese capital negocio, fundamentado en relaciones con proveedores y aliados, deben conducir a mejorar la calidad del servicio prestado por los centros de investigación y posicionar su imagen corporativa para, a través de un capital social, fortalecer las relaciones con los clientes e instituciones que permitan afianzar su reputación basada en el conocimiento sobre la competencia y el valor de las relaciones laborales. Y de esta manera, a nivel global, que el capital relacional pueda contar con la cantidad y calidad de relaciones continuas mantenidas con los agentes del mercado y la sociedad, basadas, por supuesto, en un tema de calidad, en un tema de sostenibilidad y en un tema de cumplimiento de objetivos organizacionales. Creo que nos encontramos en un momento de la historia donde el tema de la salud ha cobrado relevancia. Como les comentaba, obviamente la continuidad de patologías sigue, porque pues todas las enfermedades que había antes del COVID siguen todavía existiendo. Pero digamos que el COVID nos ha permitido como replantearnos muchas cosas, ¿no? Sobre todo replantearnos qué tanta capacidad tenemos como centros de investigación en salud de poder dar respuesta a problemáticas del entorno. Fíjense que nos hemos quedado lamentablemente muy, muy cortos del tema del COVID-19. Quiere decir que si en este momentico surgiera una enfermedad adicional o alguna pandemia paralela, pues quizás nos quedaríamos sin absoluta capacidad de respuesta. Y eso también debe llevar a los gobiernos a analizar en qué están invirtiendo y sobre todo qué importancia le están dando a lo que es el tema científico, tecnológico e innovador.
Porque bueno, si a fin de cuentas se sabe que existe capital privado que se está pues, generando a través de las farmacéuticas, etcétera, para poder solventar estos problemas, los principales responsables deberían ser los gobiernos, ¿no? Y de esa manera hacer un uso más estratégico de sus recursos, ¿no? Y de sus presupuestos. Que de repente sería más factible invertir en ciencia, tecnología e innovación para desarrollar una alternativa de vacunación que comprar las vacunas que están generando en otros países, ¿no? Ese era un tema como de mirar y que bueno, que este espacio sirva un poquito de reflexión sobre el asunto, ¿no? Sobre qué estamos haciendo nosotros como sociedad para poder dar respuesta efectiva a esta problemática que se estaría presentando. Bien, entonces esto es lo que quería compartir con ustedes esta noche. Quedo muy atento a sus preguntas, sus inquietudes, a sus aportes frente a lo que hemos hablado en esta noche. Bien, muchísimas gracias al doctor Josnel Martínez Garcés por su brillante disertación, en la cual nos ha explicado detalladamente aspectos que intervienen en la situación actual de la investigación en el área de la salud, ¿no? Invito a Pablo Torres Cañizales para que comparte algunos de los comentarios de los participantes y formule las preguntas a nuestro conferencista. Muchas gracias, John. Muy buenas noches para todos. Agradecerles en nombre de todo el equipo de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima por su participación en la noche de hoy y muy especialmente al doctor Josnel Martínez Garcés, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Voy a leer a continuación algunas de las preguntas y comentarios que están en el chat de Zoom. A ver, Fabiola, por acá nos dicen, muy buena conferencia. Una pregunta, ¿cuál es el papel del Estado en la investigación en salud? Gracias. Bien, bueno, Fabiola. A ver, digamos que el Estado es el principal garante de que se genere un proceso de investigación, ¿no? De hecho, en cada país, a través de los ministerios, llámese de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación o la forma en que se representa en cada país, tienen mecanismos a través de los cuales incluso acreditan quién es y quién no es un investigador. Entonces, si bien desde la parte privada se hace investigación, por supuesto, las universidades privadas lo hacen, ¿verdad? Incluso no universidades, sino centros de investigación de farmacias, etcétera. El Estado juega un papel elemental en todo este proceso. ¿Por qué razón? Porque es el principal normador de todos esos acontecimientos en torno a la investigación. Es decir, el Estado es quien fija quién es un investigador y quién no es un investigador. El Estado es el que fija qué es un centro de investigación y quién no es un centro de investigación. Y el Estado debería ser entonces el principal generador, o más que generador, colocador de recursos para que se haga una investigación de calidad. Lamentablemente, las universidades públicas son las que más sufren la precariedad en el tema de recursos y son las que más bien deberían contar con más recursos para eso porque se supone que es el Estado quien les está financiando. Entonces ahí también se genera como un espacio de reflexión en cuanto a las propuestas que se hacen desde el punto de vista de los planes de gobierno a la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Entiendo pues allá que en el Perú pues acaban de recién salir de un proceso electoral. Entonces bueno, sería también importante que los ciudadanos puedan ser veedores de la forma en que se están aplicando los recursos, específicamente en lo que es el tema de la educación y el tema de la investigación. Bien, Yolanda Castillo, ella realiza dos comentarios y nos hace una pregunta. El comentario es el siguiente. La necesidad de usar la plataforma, de usar plataformas digitales en el negocio ha hecho que los servicios lleguen con más facilidad sin riesgos en salud. Ese sería el comentario. Y la consulta es, ¿por qué al Estado no le interesa invertir en proyectos de investigación que son realmente, que son problemas sociales relevantes y los cuales requieren financiamiento e interés? Bien, bueno, ya digamos que la respuesta a esa pregunta es un poco compleja, ¿no? Porque, a ver, no es un secreto para nadie que el Estado también tiene como sus intereses particulares, ¿no? Y más que intereses, hablamos de compromisos políticos que muchas veces surgen, ¿no? A través de los procesos electorales, y pues creo que eso no es un secreto para nadie, ¿no? A través de los planes de gobierno, digamos que se pretende cubrir
como todas las necesidades de los puntos más importantes dentro de un país, ¿no? Y sin duda, dentro de todos los planes de gobierno, siempre el tema educativo está presente porque se sabe que es una necesidad latente, ¿no? Como un factor de desarrollo. Ahora bien, ya el tema de en qué se invierto, por qué no se invierte en proyectos de investigación, va muy de la mano con las gráficas que mostramos al principio, ¿no? Que parece que muchas veces los estados o los países tienen poco o ningún interés en investigación y desarrollo, sino que apuestan más a otro tipo de inversiones, ¿no? Que si, por ejemplo, a temas de alimentación, que si a temas de infraestructura vial o qué sé yo, dependiendo también cada país, por supuesto, de la realidad que está experimentando, ¿no? Pero los gráficos fueron muy, muy claros en mostrarnos que el tema de investigación y desarrollo no es un área prioritaria dentro de lo que es el gasto del Producto Interno Bruto. Y eso es lo que nos pone en contraste con países donde sí vemos que se hace una mayor inversión. Que si, por ejemplo, Alemania, que si, por ejemplo, el mismo Estados Unidos, ¿no? Donde el gasto en investigación es mucho más elevado, sobre todo porque hay una gran participación de la universidad privada, ¿no? O de los centros privados. Claro que allá obviamente el dinamismo es completamente diferente, como lo vemos en América Latina, porque digamos que allá también esas universidades privadas buscan la obtención de recursos y de proyectos para desarrollar investigación, lo cual quizás nos queda un poco corto en América Latina, ¿no? Porque quizás no contamos con las capacidades estructurales de las universidades para hacerlo, ni tampoco con las fuentes de financiamiento para lograrlo. Entonces, pues, elementalmente será como la respuesta, ¿no? Que muchas veces el interés del Estado se concentra más en cómo ganar popularidad por otras vías que a través de investigación y desarrollo. Bien, continúa comentando Yolanda, dice, excelente ponencia y muy real en lo que debemos realmente invertir y no solo tener egresos. También pregunta, pero en la parte privada sale parte del gasto por parte de la empresa, como diciendo mitad de Estado, mitad de empresa, ¿es así? Por eso en entidades del Estado es escasa o nula esa inversión. Ahí habría que mirar la forma de organización de esas empresas o de esas instituciones privadas, ¿no? A ver, las empresas farmacéuticas tienen centros de investigación, desarrollan investigación porque ese es su negocio, ¿no? Necesitan sacar medicinas para curar enfermedades de la gente. Entonces, ellos, por supuesto, desarrollan procesos investigativos dentro de sus espacios. Ahora bien, esos procesos investigativos, digamos que van muy, muy alineados a lo que es el fin de lucro de esas empresas. Porque, ok, tienen un enfoque, entre comillas, social, porque te van a ayudar a que si te enfermas te puedas mejorar. Pero resulta que el trasfondo de todo eso es netamente lucrativo. Ellos lo que quieren es enriquecerse. Entonces, ¿qué pasa con el Estado? Que el Estado no tiene un fin de lucro. Recordemos que el Estado tiene unas finanzas completamente opuestas a la empresa privada, ¿no? La empresa privada parte del ingreso para gastar. El Estado parte de los gastos para saber cuánto debe ingresar. Entonces, cuando hablamos de esa relación que debe existir entre el Estado y la empresa privada, es también generar como esas alianzas para poder fortalecer ambos intereses. Porque a fin de cuentas, el Estado necesita dar respuesta a la comunidad. Ok, tenemos ahorita una pandemia y yo como Estado necesito que las personas, que los peruanos, que los colombianos, el país que sea, puedan reactivarse económicamente y puedan volver a su normalidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como Estado para, junto a la empresa privada, ver de qué manera podemos solucionar esa problemática? Entonces, sí se debe generar como esa estrategia o esa vinculación entre el Estado y la empresa privada y, bueno, establecer mecanismos de qué manera se van a desarrollar esas inversiones, ¿no? ¿Quién va a ser el mayor inversionista? Si es el Estado, si es la empresa privada, y eso habrá que mirar lo que sería pues el tema de capacidades, el tema de disponibilidad de recursos, etcétera. Bien, finalmente tenemos una pregunta de Bexi Fernández. Bexi nos dice, excelente abordaje de la investigación en salud con un enfoque de inversión que me lleva a preguntar cómo o mejor quién ejercería el papel contralor. Bien, excelente pregunta también, Betsy, ¿no? Y este tema de la Contraloría, pues digamos que también es un poco delicado, ¿no? Delicado, ¿por qué? Porque pues digamos que la mayoría de los países, por no decir que todos, hay un ente contralor, que se supone que es quien regula, ver de qué manera
tanto Estado como gobernación, como alcaldía, están haciendo la aplicación de esos recursos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esos contralores son colocados por los mismos gobiernos. Entonces, como que yo me pago y me doy el vuelto, ¿no? Entonces, ya hablamos de un tema más de contraloría ciudadana, ¿no? De poder yo como ciudadano ser capaz de mirar qué es lo que se está haciendo con los recursos que se están percibiendo. Y en ese sentido, pues hay que apostar también por la transparencia de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, si la alcaldía recibe un presupuesto, pues lo más transparente y lo más lógico es que la alcaldía diga cómo está usando sus recursos, ¿no? Creo que eso debería ser lo más natural del mundo. Y nosotros como ciudadanos estar en una posición de mirar a, bueno, de acuerdo al plan de gobierno que se estableció para la alcaldía o para el país o para la figura que sea que queramos mirar, bueno, en función de ese plan de gobierno, cómo efectivamente se están aplicando los recursos para eso. Y establecer entonces formas de contraloría ciudadana para poder establecer, o más que establecer, para poder conocer si efectivamente se está cumpliendo con lo programado y sobre todo si se está haciendo uso adecuado de esos recursos. Bien, doctor, para cerrar la ronda de preguntas, me gustaría pues hacer una consulta yo, pero que quiero contextualizarlo un poco. Y me llamó particularmente la atención el concepto de capital relacional, ¿no? Y justamente me hizo pensar en el principio de responsabilidad social que acá en el Perú tiene inclusive un carácter de imperativo legal, es decir, está contemplado en la ley universitaria peruana la responsabilidad social como principio rector que debe regular lo que es la gestión universitaria, que tiene que generar impactos en la sociedad, en todos los ámbitos, y de alguna forma se convierte en una especie de eje transversal de la docencia, la investigación y la extensión. Y supera el típico asistencialismo, el voluntariado, o sea, esta tendencia asistencialista. Y de alguna forma busca que todo lo que se haga en la universidad tenga un impacto eminentemente social. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos ubicar este principio de responsabilidad social en la gestión universitaria de cara a la necesidad de que la universidad pueda aportar o generar ese capital relacional? Sí, claro, ¿no? Aquí cuando estuvimos mirando, me duele aquí nada. Cuando estuvimos mirando como las principales relaciones que se generan a través de este tipo de capital, ahí tenemos claramente identificados, digamos, los principales beneficiarios de esa responsabilidad social, ¿no? Porque, como bien lo dice usted, la responsabilidad social va incluso más allá del simple tema de voy y pinto un colegio o voy doy comida, no sé, ese tipo de típicas acciones que se consideran, entre comillas, responsabilidad social, ¿no? Porque ya aquí hemos podido identificar algunos sujetos beneficiarios de esa responsabilidad social. ¿Quién es el primero? Los clientes, ¿no? Que siempre insisto, no se debe ver desde un punto de vista mercantil. O de repente el cliente lo asociamos a negocio, ¿no? Cuando realmente dentro del capital relacional el cliente viene siendo cualquier persona que se puede beneficiar de lo que yo como universidad o de lo que yo como centro de investigación le voy a ofrecer al público. Puede ser que sea por un medio económico, como puede ser que no lo sea. Porque a fin de cuentas, por ejemplo, en una universidad pública donde la educación se presume gratuita, los estudiantes vienen siendo los clientes, aunque lo que reciban es completamente gratuito. Dentro de esos mismos beneficiarios tenemos a los empleados también. Ellos también pueden ser beneficiarios de esa responsabilidad social porque, bueno, la institución debe garantizarle también elementos fuera de su salario que les permitan mejorar su calidad de vida. Entonces, ellos también se convierten en beneficiarios de lo que sería esa responsabilidad social. Así como el tema de los aliados, como el tema de los mismos inversores. Entonces, digamos que la responsabilidad social sí está presente dentro del capital relacional y la podemos ver a través de los beneficios que van a recibir los distintos agentes que hacen parte de ese capital. Bien, doctor, muchísimas gracias por sus respuestas y gracias a todas las personas que han participado. De verdad, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por la interacción también de los asistentes. Gracias, Pablo. No me queda más que agradecer al doctor Cosnel Martínez Garcés por dedicarnos este tiempo a compartir sus saberes con todos nosotros. Esperamos tenerlo nuevamente por acá.
Y de esta manera culminamos esta octava emisión de Investigación y Saber. Muchas gracias por su participación. Los invito para el próximo martes 5 de octubre a las 7 de la noche, donde tendremos la conferencia Nuevos Reglamentos RENACID y su impacto en la promoción de la investigación en el Perú, a cargo del doctor Percy Maita Tristán, director de gestión de proyectos y promoción de la investigación en la Universidad Científica del Sur. Que tengan una feliz noche. Bueno, feliz noche para todos, que estén muy bien. Buenas noches, muchas gracias.